Buenas tardes, mientras se están ambientando y vamos a empezar en un minuto aproximadamente una práctica. Antes de dar la bienvenida a Pamela, informar sobre esta campaña de alimentos para personas con vulnerabilidad social en el Centro Mulén de Valdivia. Y información ahí está anotada en el correo electrónico si alguien desea ayudar para 10 familias vulnerables. Vamos a comenzar en un minuto la práctica. Y para comenzar la práctica, te quiero invitar a leer y a escuchar básicamente unas palabras sobre el resumen. El fruto es el resumen del árbol. El pájaro es el resumen del aire. La sangre es el resumen del hombre. El ser es el resumen de la nada. La metafísica del viento se notifica en todos los resúmenes y del túnel que excavan las palabras, por debajo de todos los resúmenes. Porque la palabra no es el grito, sino el recibimiento o despedida. La palabra es el resumen del silencio que es el resumen de todo. Te quiero invitar, antes de empezar, a que abras tu espacio personal, acá en este momento, en este presente, para un poco observar cómo vengo ahora en una palabra y qué intención tengo de estar aquí presente ahora, en este encuentro, en esta comunidad de práctica semanal. Antes de compartir con Pamela, puedes ir compartiendo en el chat, como lo hemos hecho en otras oportunidades, cómo vengo ahora y qué intención tengo de estar acá presente. En mi caso, vengo contento por reencontrarme con Pamela y con ustedes, y también un poco ansioso, y ansioso en realidad por la semana. Si estás en Chile, obviamente hay situaciones complejas que pueden pasar por la mente, ¿no? No solamente por las elecciones, sino por el ambiente. Y mi intención simplemente es saborear, realmente, saborear el momento. Y cada uno tiene en su subjetividad algo que lo trajo para acá. Una intención, curiosidad. Cada uno tiene alguna idea en la mente. Y te invito a que podamos recoger un poco estas intenciones, ya sea una pequeña detención, unos 5 o 7 minutos, tomando una postura que te sea cómoda en el lugar en que estés, sentado, sentada, en la silla, en tu cojín, en el asiento, al frente de tu pantalla, sea donde sea que estés conectada, conectado. Te invito, tomando una postura cómoda, los pies paralelos al suelo, consciente de las partes bajas del cuerpo,
la región glútea, sacra, lumbar, dejando todo el dorso lo más recto posible, la espalda firme pero no rígida, los hombros relajados, y tus manos pueden estar juntas al centro o sobre el regazo, tus muslos. Y si te viene bien, te invito a cerrar los ojos. Inhalando por la nariz. Exhalando por la nariz o por la boca. Un par de veces más. Refrescando el cuerpo. Y soltando las tensiones que puedan haber a esta hora de la tarde o tarde noche, si estás conectada muy lejos de acá, del Cono Sur. Poco a poco te invito a dejar estas respiraciones profundas y simplemente que la respiración venga a su propio ritmo. Al ritmo orgánico, la respiración está súper bien. Poco a poco te invito a darle la bienvenida a esta respiración que entra y sale del cuerpo. Y que de alguna manera esta respiración nos ancla a este momento, a tu propia presencia. Cada vez que la mente se vaya para cualquier lado, para cualquier sitio, eso es completamente natural. Porque es parte de la naturaleza de la mente. Sin criticarte a ti misma, a ti mismo, simplemente volvemos a esta respiración que viene en este segundo. Quizás podemos conectar con la intención de estar presente hoy día. La intención que te trajo acá, a esta videollamada. Quizás esta intención podemos conectarla con saborear este momento. Saborear, apreciar y maravillarse con este aire que entra el cuerpo. Dejándose bañar con esta inhalación. Tal cual tocáramos la orilla de un lago, de un río, del océano con los pies. Tal cual te baña la respiración de este momento, de este presente.
porque solo hay un momento para estar viva, estar vivo. Y este momento es ahora. Con amabilidad y gentileza te invito a saborear este momento único e irrepetible. Notando el mar de tu respiración, entrando y saliendo el aire al cuerpo. Conectando con la intención de estar presente. Esta conversación, esta charla. Con nuestra querida amiga, con Pamela. También para escuchar a ti misma, a ti mismo. En medio del día. Resumiendo todo esto en esta respiración que viene. Porque la palabra no es el grito, sino recibimiento o despedida. Porque la palabra es el resumen del silencio. Del silencio que resumen de todo. Porque esta respiración es el resumen de la vida. De esta impermanencia. De esta belleza. Invitándote a saborear este momento. Consciente del cuerpo, consciente de este espacio, de este momento, te invito poco a poco a mover los dedos de los pies, mover los dedos de las manos, y te invito a abrir los ojos. A esta pantalla, acá al sur del mundo, a muy pocos kilómetros de ese pequeño bosque que estoy acá conectado y conectándome ahora cerca. La última vez fue allá en Costa Rica y ahora a poquitos kilómetros de casa, por lo menos de mi casa. Mi amiga Pamela, bienvenida a este espacio, bienvenida a este lugar y que sea un encuentro que podamos sacar el sabor del momento. Así que muy abierto a esta charla, a esta práctica, a estar juntos. Gracias, Jera. Hola, hola a todas, a todos. Gusto verles nuevamente. Esta es mi tercera vez acá. Bien. Y sí, bueno, y pasa el tiempo. Pasa el tiempo, sí. Y bueno, agradecida de la invitación. Me encuentro que es tan generoso y tan bonito este espacio, Jera, que crea de práctica. Hay un corazón compasivo y altruista. Gracias por hacerme parte de ese círculo. Súper, entonces, bueno, preguntarles cómo están. Uh-huh. Bien, son mayoría mujeres, pareciera. Generalmente estos espacios es así. Algo hay ahí, ¿eh? Algo hay ahí, sí. Muchas cosas buenas hay ahí. Yo creo, ¿no?
Sí, una conciencia especial. Súper, entonces, bueno, Jera está comentando un poquito sobre el tema de saborear, como introduciendo el tema de lo que vamos a ver hoy en esta, más que una charla, yo diría que es como un encuentro y un experimento, porque vamos a hacer algo de práctica, vamos a experimentar el arte de saborear. Y para esto vamos a conectar un poco con lo que es algo que quizás para Occidente, para nosotros puede ser un poco diferente, nuevo. Para Oriente es algo quizás que es más parte de su cultura, que es el concepto de nutrir nuestros sentidos, la nutrición sensorial. Algo que a lo mejor te has percatado o no en tu experiencia, quizás. Has notado que bueno, que vamos a todas partes con todos nuestros sentidos y que podemos estar con nuestros sentidos despiertos o con nuestros sentidos más dormidos y eso hace que nuestros sentidos puedan tener hambre, que nuestros sentidos puedan estar nutridos y satisfechos y eso impactar en nuestra vida. Entonces, bueno, me gustaría a través de las prácticas que vamos a ir haciendo hoy ir experimentando y que vayamos descubriendo esto a través de una vivencia, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer nutrición sensorial a través de la nutrición del sentido del tacto, de lo que llamamos el hambre del tacto, y la nutrición también de otros sentidos asociados a hambres sensoriales que tienen que ver con nuestra alimentación. Entonces vamos a hacer un poquito de mindful eating y vamos a hacer un poquito de contacto, de trabajo con el contacto. Y si es que alguien no lo tiene a mano, puede ser útil traer un par de implementos que vamos a necesitar para esta práctica, que uno es un chocolatito que te guste. Ahí salían en el afiche, yo me traje aquí un bomboncito. Algo ahí que te permita, si no tienes ningún chocolate nada a mano, algo que puedas oler, que puedas saborear, que puedas interactuar con tus sentidos con este alimento. Si es que a alguien le gusta mucho eso que tiene por ahí, no se lo coma todo todavía porque necesitamos hacer la práctica, así que hay paciencia. Y lo otro que vamos a necesitar en el día de hoy es algún aceite corporal, una crema que puedas usar en tu cuerpo. A mí me gusta mucho el aceite de coco, por ejemplo, tengo en mi cocina y saqué un poquitito y puse en un potecito, o puede ser un aceite de almendras, o puede ser algún aceite vegetal que puedas utilizar, cualquier cosa que pueda ayudar al contacto. ¿Ya? Como hacer un contacto más suave. Así que esos van a ser los implementos que vamos a necesitar. Jera, y tenemos hasta las 5, ¿no? Vamos hasta las 5, sí. Ah, buenísimo, ya. Tenemos 1 hora y media entonces para profundizar. Buenísimo. Ya, pues entonces, eso es como los ingredientes para esta sopa que vamos a cocinar juntas. Y antes de hacer las prácticas, igual quería ver si podíamos construir un poquito de sabiduría colectiva respecto a qué entendemos por saborear. Entonces, ahí en el chat aparece un link que te invito a hacerle clic. Y en ese link vas a encontrar una pregunta, ¿sí? O sea, vas a encontrar un lugar para poder escribir algo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es para ti saborear? Y la invitación es que anotes lo que te venga. No tiene que ser un libro perfecto, nada, sino que es como cuando te hablan de saborear. ¿Qué se te viene? Saborear, puede ser saborear un alimento, puede ser saborear un momento, saborear la vida. ¿Qué se te viene cuando aparece esa pregunta? Y te invito a ir escribiendo y vamos a ir viendo en conjunto qué surge entre todos. Y ya empezamos a ver algunas respuestas. Vamos a ver qué más sale.
Y ahí vamos entre todos, compartiendo. Me encantan estos ejercicios de sabiduría colectiva porque entre todos pensamos mucho mejor. A ver. Entonces, bueno, los invito a seguir contestando. Voy a empezar a leer algunas respuestas. Entonces, ¿qué es para ti saborear? Entonces, por un lado tenemos tomar sabor a un alimento, degustar algo rico, degustar nuevamente sale por ahí, sentir con el gusto, degustar algo rico también de nuevo dice, identificar un sabor. Ajá, sentir comida, degustar con gratificación. Me empecé a acordar a los catadores de vino. Hoy tuve una suerte yo en Valdivia, a donde está Jera. Bueno, me invitaron a una cata de chocolate, en una chocolatería que hay allá. ¡Oh! Eso sí que era saborear. Yo no sabía que hay catas de, como hay catas de vino, hay catas también de chocolate, hay catas de té, hay hasta catas de agua. Es muy interesante. Bueno, entonces, ahí estamos, degustar algo rico, ¿no es cierto? Percibir con gratificación, etc. Ahora, me voy a detener hasta las que he leído hasta el momento, que son todas con un alimento. Y si miramos lo que dice acá, sentido del gusto, sabor al alimento, sentir con el gusto, ahí, ¿cuántos sentidos están involucrados? De nuestros 5 sentidos. ¿Cuántos tenemos? Si quieren, pueden ahí poner por el chat para activar el micrófono. ¿Qué notan de su respuesta? Ahí el chat está activándose. Hola. Cuando, hola. Perdona, cuando he hablado de placerear, implica todos los sentidos para mí, incluso la propiocepción y la viscerocepción incluso. Todos. Mi sentido de audición también está saboreando este acento francés. Yo soy del país del chocolate, soy de Bélgica. Exactamente como dice Martín. Martín se dice, ¿no? Martín, sí. Martín. Qué interesante, ¿no? Porque lo que leemos y lo primero que surge parece ser que está todo focalizado como en la boca, ¿no es cierto? En el gusto, en el sabor, en el paladar y lo que le llaman a los alimentos la palatividad. Y estamos muy pegados con lo rico y lo rico como algo que sucede solo en la boca, ¿no? Pero lo que Martín nos dice me parece tan interesante y que también está apareciendo acá en el chat donde dicen gusto, tacto, oído, vista, todos los sentidos, visto, olfato, disfrutar con todos los sentidos. 5, ¿sí? Parece ser que es una experiencia más amplia, ¿no? Incluso si lo pensamos, muchos de estos temas que suceden en la alimentación también uno los puede transferir, por eso hablaba con Jera antes de partir, con el tema el ámbito de la sexualidad, ¿no es cierto? En toda la sensualidad, saborear un alimento, saborear un momento, saborear un encuentro con un otro, tiene que ver con sentir con todos los sentidos. ¿Sí? Con saborear con todos los sentidos. Y generalmente la alimentación, por ejemplo, lo focalizamos solamente en lo que tiene que ver con el sabor en la boca. Y perdemos la conexión con el aroma, perdemos la conexión con el tacto, perdemos la conexión como cómo suena la cucharita que cae ahí al lado de la taza, ¿no? Como todo lo que implica la amplitud que nos permite nutrir los diferentes sentidos. Y en la sexualidad es lo mismo, ¿no? Como occidentalmente se focaliza como un ámbito genital y no hay una noción del cuerpo entero como un cuerpo erótico que siente completamente. Y me voy a ambos ámbitos porque siento que están muy relacionados, porque tiene que ver con nuestra capacidad de poder conectarnos con todos nuestros sentidos y nutrir todos nuestros sentidos para crear una experiencia que pueda ser de goce, de disfrute, de placer.
por ahí hay unas investigaciones de felicidad que decían, ¿qué es lo que hace más feliz a la gente y lo que le hace más infeliz? Y lo que salía en los estudios es que lo que le hacía más infeliz era la relación con su jefe, y lo que les hacía más feliz era la sexualidad. Entonces, si estamos hablando, y yo no creo que solo la sexualidad, sino que yo creo que también una alimentación rica es una de las cosas que también nos hace más felices en la vida, ¿sí? Si estamos hablando de cómo podemos nutrir aquello que nos genera más placer y gozo y disfrute en la vida, necesitamos cierta condición donde el mindfulness es muy importante. Y tiene que ver con esta capacidad de poder traer la atención y la conciencia plena a los diferentes sentidos para poder sentir con todo el cuerpo, para poder sentir con todos los sentidos. Eso es la base del saborear. Eso también es la base de la experiencia del erotismo, de la conexión con lo que significa la vida, ¿no? Porque erotismo viene de eros, de aquello que está vivo, aquello que tiene esta energía de eros y no de tánatos, ¿no? Que es la energía de la muerte, y que tanto nos hemos conectado con eso en la pandemia, con tantas noticias, con tanta enfermedad, con tanto miedo. Es una energía muy de tánatos. Y entonces poder encontrar esta otra vía, la vía de poder ver cómo podemos nutrir esa energía de la fuerza de la vida, de aquello que está vivo, a través de nuestros sentidos, que son las puertas al presente, que nos permiten poder entrar siempre en el ahora, y que a la medida que los podemos ir integrando, podemos aumentar el gozo que tenemos a la hora de comer, a la hora de tener un encuentro amoroso con un otro, a la hora de vivir. Entonces, de eso les quiero conversar un poquito hoy, y voy a leer las otras respuestas que salen por acá. Hablan apreciar la sabiduría de la vida, deleite, alegría, conmoción, relajo, traer recuerdos, me imagino que placenteros, explorar, regocijo. Entonces es muy interesante que es algo que podemos ir ampliando, que podemos ir transfiriendo desde el comer al vivir. Y implica también, pueden notar, ¿en qué está nuestra atención cuando eso sucede? ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando partí hace años atrás haciendo cursos de temas del mindfulness aplicado a la alimentación, me acuerdo que partí mi primera actividad, hice una charla y eran como 50 personas, se llamaba El Arte de Saborear. Esto es una vuelta como 7 años más tarde. Y era muy interesante porque yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es el momento que más has saboreado de tu vida? Y te invito a preguntarte eso. ¿Cuál es el momento en el cual has sido más feliz? ¿O has estado más alegre? ¿O ha pasado algo que realmente te ha hecho disfrutar completamente? Y es muy interesante cuando uno empieza a recordar eso, sin que venga como el yo autocrítico a empezar a decir, no, eso no era suficientemente bueno, o pucha, ahora estás lejos de eso, o no. Si nos quedamos simplemente con la exploración de la curiosidad, es muy interesante empezar a ver como, bueno, cuando pasó eso, que me hacía realmente estar disfrutando ese presente, ya sea, no sé, el nacimiento de mi hijo, cuando me casé, cuando celebraron mi cumpleaños, cuando tuvimos un encuentro con las personas que más quería, cuando pasó lo que haya pasado, ¿a dónde estaba mi atención? Y hay algo que salía en una de esas palabras, tenía que ver con esto del apreciar, de la capacidad de cultivar la apreciatividad, que es una habilidad, no es algo que venga naturalmente, generalmente no se da naturalmente, ni con las noticias que vemos en la tele, ni con nuestra mente primitiva, que siempre se focaliza en aquello que puede andar mal para prepararnos para la supervivencia. Entonces, esto de poder cultivar la capacidad apreciativa, de traer la atención selectivamente a aquello que anduvo bien, es aquel condimento que tuvo que estar en ese momento que recuerdas que fue el que más te hizo disfrutar. Porque si tu atención hubiera sido puesta en otra cosa, probablemente no hubiera sido el momento que recuerdas con más alegría. ¿Sí? O sea, hay una condición en el saborear que requiere que nuestra atención esté completamente en el presente y esté puesta en aquello que genera esta experiencia
positiva, placentera, agradable, ¿ya? Entonces, eso es un entrenamiento, porque podemos comer la cosa que más nos gusta en el mundo y pensar en otra cosa y estar distraídos y se nos perdió el saborear. Podemos estar con la persona que más amamos y podemos estar en otra cosa, engancharnos en lesera y cosas así, y vamos a dejar de saborear también. Entonces, todo lo que implica la dimensión del saborear y de poder nutrir nuestra capacidad de placer y de goce requiere que entrenemos nuestra atención plena constantemente en nutrir a nuestros sentidos y en poder estar atentos cuando eso ocurre. Así que con esa introducción, les quiero invitar a que hagamos una primera práctica para nutrir nuestro sentido del tacto. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ya, súper. Entonces, algo sobre el sentido del tacto. El sentido del tacto, ¿dónde está? ¿En las manos, dicen algunos? Ajá. ¿Solo en las manos? Por ejemplo, si yo como algo suave o como algo, no sé, pongo hielo, se me pega el hielo en la lengua. ¿Qué sentido capta eso? Por ahí dicen, en la piel, en nuestro cerebro, en todo el cuerpo. Bueno, todo lo que es contacto, ¿no es cierto? Tacto, contacto. Entonces, a veces es confuso porque en la lengua, ¿no es cierto? Generalmente captamos el sabor, pero también tenemos el sentido del tacto ahí, porque podemos sentir la textura de los alimentos. La temperatura tiene que ver con nuestro sentido del tacto, ¿sí? El frío, el calor, el estar atento, como estoy ahora vestida, vestido, ¿estoy atenta a mi temperatura? Es como, ¿estoy suficientemente desabrigada si tengo calor o suficientemente abrigada si tengo frío? Implica también la percepción. A veces que andamos en automático y estamos como corriendo y no percibimos eso. O no percibimos si es que nos gusta el contacto de la textura de nuestra ropa. Yo cuando era menos atenta a estas cosas usaba un montón de ropa que era súper incómoda. Y andaba apretada y incómoda. Y después empecé a elegir la ropa por el tacto, por la textura, por la suavidad que tenía. Entonces implica estar viendo, como ampliando la dimensión del tacto, ¿ya? Entonces, como generalmente nos conectamos con el tacto con las manos y que las manos tienen en nuestra corteza, querido psiquiatra, somatomorfe, ¿cómo se llama? ¿Qué era? Sí, somatomorfe. Me acuerdo de la U. En nuestra corteza de nuestra percepción sensitiva de todo el cuerpo, en nuestro cerebro, hay una gran parte. Somatosensorial. Eso, gracias. La integración técnica. Entonces, en nuestra corteza somatosensorial tenemos un tremendo espacio para las manos, ¿no es cierto, Gera? Sí, ya. Entonces significa que podemos percibir y sentir a través de nuestras manos mucho más. Como tener mucha mayor sensitividad que quizás otras partes del cuerpo. Entonces vamos a trabajar un poquito con las manos. Lo que vamos a hacer es un poquito de práctica en torno a un contacto compasivo, un contacto amable, un contacto amoroso. Tú puedes ir eligiendo, yo te voy guiando por en qué parte vamos a ir conectando con las manos. Vamos a hacerlo primero en general y después vamos a hacer con un poquito de poner alguna cremita, algún aceitito en las manos, ¿ya? Así que eso es la primera parte. Entonces, te invito a tomar una postura cómoda, asegurando que tengas la cremita o el aceite cerca, ¿ya? Y dejar las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, o si estás con las piernas cruzadas, o estás recostada, asegurar que estés en una postura que sea cómoda, que puedas sentir como una estabilidad en tu cuerpo. Y hacer algunas respiraciones profundas, permitiendo que la exhalación vaya soltándose de a poquito todo lo que sean tensiones o alguna expectativa de
algo que tenga que suceder o controlar. Como si fuera tu sistema esquelético, tu esqueleto, el que mantenga la postura y tú no tuvieras que tensionar ningún músculo intencionadamente. Y permitiendo que la fuerza de gravedad del peso de tu cuerpo vaya depositándose sobre la superficie que te apoya. Donde sea que estés apoyado, apoyado, una silla, un sillón, una cama. Y haciendo algunas respiraciones profundas de limpieza, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y luego continuando por la respiración en las fosas nasales. Te invito a traer la atención hacia los puntos de contacto de tus manos en este momento. Y sin modificar o cambiar nada, simplemente notar qué están tocando tus manos. Ahora. Y te quiero compartir una historia mientras vas trayendo atención a esta parte de tu cuerpo, amplificando la atención a lo que puedas percibir acá, temperatura. Sensaciones de contacto, de presión. Y te quiero compartir una historia que se llama Nuestras dos manos y que la relata Thich Nhat Hanh, que cuenta: un día estaba tratando de colgar un cuadro en mi pared, mi mano derecha estaba sosteniendo un clavo y mi mano izquierda un martillo. Ese día no estaba muy consciente y en vez de pegarle al clavo, me pegué en el dedo. Cuando me pegué en el dedo, mi mano izquierda sufrió. Y luego la mano derecha bajó el martillo e inmediatamente empezó a cuidar de mi otra mano, con gentileza y compasión, como si estuviera cuidándose a sí misma. No lo veía como un deber, sucedía naturalmente. Mi mano derecha se estuvo en mi mano izquierda, como si lo estuviera haciendo por sí misma. Esta mano considera el sufrimiento de la otra mano como su propio sufrimiento. Y por eso hizo todo para cuidarla. Y mi otra mano no estaba enojada. No le dijo, estás bien o estás mal. O quiero justicia, o pásame el martillo. Había una sabiduría en esta mano. La sabiduría del cuidado. Mis manos nunca luchan entre sí. Disfrutan de la armonía y la comprensión. Cuando una sufre, ambas sufren. Cuando una es feliz, ambas son felices. Y trayendo la atención a estas manos que están contigo todos los días, que constantemente hacen cosas para ti, para cuidarte. Invito por unos breves momentos
abrir ligeramente los ojos para mirar las palmas de tus manos, ambas palmas, y mirarlas con curiosidad, como si fuera la primera vez que las estás viendo. Mirar las formas, los pliegues, las líneas, los dedos, hasta las huellas dactilares. Con curiosidad, con atención, mirando profundamente, observando profundamente ahora las palmas de tus manos. Dicen que si miramos profundamente las palmas de nuestras manos, podemos ver a nuestros padres y todas las generaciones de nuestros ancestros. Que todos están vivos en este momento, presentes en tu cuerpo, porque tú eres la continuación de todas estas personas. Y te invito a ir cerrando los ojos e ir acercando estas manos hacia tu rostro, como si pudieras sostener tu rostro con estas dos manos, como si estuvieras tocando a una niña pequeña, un niño pequeño, alguien que quieres mucho, con delicadeza, con cuidado, sosteniendo tu rostro entre tus dos manos. No porque estés llorando, sostenerla para mantener la calidez, sintiendo cómo estas dos manos te protegen, te nutren, cómo previenen que tu alma tenga desamor. Cómo están ahí para ti. Conectando con este sentido del tacto y esta capacidad de tener un contacto amoroso y compasivo, te invito a tomar un poquito de ese aceite que tengas por ahí o esa crema que tengas por ahí y ponerla entre tus manos y luego cerrar los ojitos nuevamente. Empezar a explorar a través del contacto, dejando que una mano se roce con la otra, viendo cómo una mano está ahí para la otra. Ir explorando el sentido del tacto, las sensaciones. Tantas veces hacemos esto de forma automática o podemos ponernos crema en las manos de forma automática. Y te invito a hacerlo como si fuera una práctica de atención plena. Como si esta fuera tu meditación, sintiendo la textura, el roce de una mano con otra, y en la próxima inhalación te invito a hacer un automasaje en la parte de atrás de tu cuello. Y vamos a ir imaginando que vas a algún lugar, te van a hacer un masaje maravilloso y te tocan tal como te gustaría. Un contacto amoroso, un contacto relajante. Sabemos que cuando practicamos un contacto suave, podemos tranquilizarnos frente a momentos de dificultad, podemos calmarnos y reconfortarnos, como si estuviéramos ahí recibiendo ese abrazo que queremos, esa caricia,
ese cuidado, sintiendo la calidez del contacto. Y si aparece algún juicio, lo miramos como un pensamiento, quizás algo nuevo, explorar esta sensación. Trayendo la atención al contacto en la piel. Sabemos que nuestra piel es un órgano increíblemente sensitivo. Que en el contacto físico liberamos oxitocina, generamos un sentido de seguridad, apaciguamos emociones, nos tranquilizamos frente al estrés. Y te invito a observar si es que alguna otra parte de tu cuerpo que se pudiera beneficiar de este contacto, ya sea, por ejemplo, en la parte de adelante del cuello, o sobre tus clavículas, en tu pecho, quizás hacer un círculo, como cuando se calman a los niños, que están a veces con necesidad de tranquilizarse, o quizás en tus muslos. Y si lo permite, quizás hasta podría hacerte un pequeño masaje en los pies. Lo que sea que sientas que es lo que tu sentido del tacto agradecería en un contacto suave, amoroso. Entendiendo que nuestro sentido del tacto se nutre de un contacto suave. Se nutre de las caricias, se nutre de la calidez, de una temperatura cálida como mamíferos que somos. Y que a veces podemos poner la atención afuera, quizás esperando ese contacto con un otro. Pero te invito a observar qué sucede cuando tú te das ese contacto a ti misma, a ti mismo. Y si lo sientes, puedes acercar una mano, ambas manos hacia tu pecho, hacia tu corazón. Inhalar y exhalar ahí. Y percibir cómo se siente. Acoger. Este momento, este contacto contigo. El cultivar un tacto cálido y amable. Sabiendo que esta práctica puedes hacerla en cualquier momento que lo necesites. Que puedes ir cultivando quizás el ponerte alguna cremita en las manos conscientemente o empezar a hacerte masajes en el cuello, masajes en los pies. Y de esta disposición de apertura a este contacto gentil hacia ti misma, hacia ti mismo, te invito a de a poquito a ir abriendo los ojos. Y ir notando qué apareció en la experiencia, qué notaste al cultivar el sentido del tacto contigo misma, contigo mismo. Hacerlo con atención plena. ¿Hubo alguna reacción en tu cuerpo, en tu mente? ¿Algo que te percataras? Y me encanta María Cristina, y sigue con sus caricias, buenísimo. Si quedaste conectada o conectado, buenísimo continuar con esa ola, ahí, surfeándola. Solo puede hacer cosas buenas. Entonces me gustaría invitarte a compartir un poquito en esta primera nutrición sensorial del tacto. Algo que hayas notado, algo que hayas percatado. De hacer este pequeño ejercicio, esta pequeña exploración.
Y ahí puede activar el micrófono. María Cristina. Gracias. Sí, surgen como en todo muchos pensamientos, ¿no? Y sí aparecía una cuestión muy sensual, no diría sexual, sino sensual, de mucha sensualidad. Esto es lo que fue apareciendo. Y esa sensualidad que la experimentamos a veces con una mirada, la experimentamos y que hoy uno la puede experimentar en uno. Y sobre todo me pareció importante poder sentirla, diría sin culpas, porque pareciera ser que socialmente nosotros desde la parte social, me permito decir por allí desde el psicoanálisis, trabajándolo, es como que esto no estuviera bien. Entonces, el permitírselo a mí me parece que es una apertura y sentirlo como algo muy positivo y algo de la vida y sentir la vida. Eso es lo que yo sentí. Ay, qué bonito. Sentir la vida. Sí. Qué profundo, qué poético. Oye, María Cristina, y gracias, bueno, por abrir esta conversación, por partir. Me surgen un par de preguntitas. Una es, ¿qué sientes tú que fue lo que sucedió en tu experiencia que te hizo percibirla como una experiencia sensual? ¿Qué te evocó que entró en ese registro? ¿Te diste cuenta? Algo placentero, por momentos experiencias, ¿no? La vivencia que uno pudo tener desde distintos lugares, desde la caricia de alguien querido, también cuando dijiste en la caricia que se le da a los bebés, ¿no? Que también es esta experiencia sensorial y sensual, ¿no? Desde ese lugar. Y a eso me llevó, ¿no? A la piel del bebé, a lo que se siente cuando lo tocamos, cuando lo acariciamos. Y qué sensual. Sí. Y qué bonito, ¿no? Porque es un registro que te escucho como tan mamífero, ¿no es cierto? Como que esta capacidad del disfrute, del contacto, cuando lo sacamos de la dimensión como de los juicios y la postura y las culpas. Parece ser como algo tan como innato, ¿no? Sí. Que está en nuestra piel, en el contacto, en estar con ser madre, tener un bebé. Ya me imagino así también como oliendo el bebé, ¿no? Como que sí. Todo ese registro tan natural que se vive tantas veces con culpa. Y última pregunta. Y poder como acceder a esa experiencia sin culpa, ¿crees que te puede ayudar en algo a saborear más la vida? Es que yo creo, como te dije antes, que es la vida misma, ¿no? Y cuando decías esto, si me permitís agregar algo, cuando dijiste que era como primitivo, me acordé de mi perrita, que me acompaña mucho, y entonces cuando uno la toca suavemente, se pone totalmente... digamos, a disfrutar del placer. Y eso es lo que sentí también, como placentero. Y ahí no hay culpas, esto es poder sentir, que implica desde otro lugar la confianza, la seguridad, ¿no? El amor, diríamos, también. Sí. Buenísimo, sí, muchas gracias, María Cristina. No. Sí, qué interesante, ¿no? Porque a veces tenemos esto como de la culpa, que es toda esta programación social, es como el miedo también de hacer daño, ¿no? Porque la culpa es cuando uno siente que va a dañar a un otro, por el mal uso que se ha hecho de este tipo de energía, como que tiene que ver con el placer, el disfrute, que ha significado para tantas personas y para tantas mujeres. Entrar en dinámicas de violencia, de abuso, donde a veces las mujeres hemos tenido que desconectarnos de nuestro erotismo también
para no ser objetificadas o para no ser como abusadas. Entonces, en eso vamos perdiendo una dimensión también que es tan natural, como sucede con la perrita, con mi perrita también, ¿no? Y que va desde lo femenino también, ¿no? Como desde esa conexión interna con nuestro sentido, nuestra sensorialidad. Sí, si me permites decir algo, es decir, esto desde lo social, cómo estamos usando los mismos términos tan reprimidos y todo intelectualizado. Entonces, una de las cosas que al menos a mí me costó en la experiencia es poder dejar este aspecto intelectual, que es lo que mencioné antes, y poder permitirnos, ¿no? Esto de tocarnos las manos, esto de mirarnos, y esto de darnos cuenta que lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y toda esta sensibilidad. Exacto. Sin intelectualizar esto. Sí, sí. Y es muy bonito también, porque dicen que, bueno, que el concepto de mindfulness, que nosotros traducimos ahora como mente plena, en realidad es mente-corazón, ¿no? Y viene de un plano también muy conectado con el sentir. Incluso la psicología, que nosotros lo vemos como el estudio de la mente, viene del psique, que es alma, y en realidad es el estudio del alma. Sí. Entonces es interesante ver cómo nuestra cultura y con el patriarcado y con Occidente y todas estas programaciones hemos ido sacando esta dimensión de la experiencia que es tan natural, y que sobre todo, bueno, cuando decía Jera que, bueno, ¿por qué somos tantas? Somos muchas mujeres. Y digo, bueno, sí, porque hay una conciencia que está despierta ahí, ¿no? En estos sistemas del cuidado que tenemos tan internalizados desde que nuestros cuerpos están configurados para nutrir, ¿no es cierto? Como no todos los cuerpos dan alimento, como con la fábrica interna hecha para hacer sobrevivir a un otro, ¿no? Y todo eso ya viene con ese registro sensorial suave, esa leche tibia, esa capacidad de poder aliviar. Entonces, nada. Escucho y me conecta ahí con toda esa dimensión tan, tan de lobas, ¿no? Tan mamífera, tan bonito. Sí. ¡Súper! ¿Alguien más quiere compartir, quiere comentar algo, algo que haya notado con la práctica? Hola. Hola. Lo he escrito, pero bueno, que suelo darme masaje en la cara o en los pies, pero me he dado cuenta hoy que es muy importante poner la intención de que sea un tacto amoroso. No solamente un tacto curativo, sino que eso, ponerle la intención. Exacto, sí. Y este tacto que en este momento de la pandemia, pues, se ha notado mucho más su esencia. Y bueno, me ha parecido interesante añadirle la intención. Exactamente, sí. Bueno, Yancho Zembáis, el maestro de Mindful Eating, dice... el mejor saborizante de tus comidas es la atención. Qué bonito. Entonces, es claro, ¿no? Es como ir acompañándonos en ese proceso y hacerlo con esta actitud de querer generar un momento de gratificación, de cuidado, ¿no? Tantas veces hacemos todas estas cosas en automático, nos bañamos en automático, nos lavamos los dientes en automático, nos ponemos crema en automático, si es que nos ponemos, ¿no? Entonces esto como que te lleva a, o sea, o peinarte, como peinarte con conciencia, como si fueras a peinar a la persona que más cuidas y más quieres en el mundo, ¿no? Sin caer en el narcisismo, sino que es como, bueno, ¿quién depende de ti todo el tiempo? Entonces, claro, es invitar nuestra conciencia. Yo disfruto mucho plenamente cuando me maquillo. Lo hago como una obra de arte, verdaderamente. Bueno, ahora es la noche y ya estará un poco fundido.
pero es algo que realmente estoy totalmente ahí, consciente de lo que hago, consciente que hago un trompe-l'œil, no sé cómo, me han dicho el otro día cómo se llama en castellano, pero lo voy a buscar, que es una ilusión maquillarse, ¿no? Es crear luz a lo mejor donde hay oscuridad y es pintar. Sí, voy a buscar la palabra. ¿Entendéis lo que quiero decir? Como cuando vemos a lo mejor en una pared que han pintado unas nubes o han pintado un árbol en una pared y te engaña la vista, ¿no? El maquillaje es esto. Sí, claro, podemos ahí ir adaptando. Justo estaba hablando con una maquilladora que me gusta mucho el tema del maquillaje porque me entretiene. Y ella me decía el maquillaje como un acto de curiosidad, por un lado, como del mindfulness, porque decía todas las partes de nuestra cara son distintas. O sea, ella decía, tu ojo derecho y tu ojo izquierdo son diferentes. La comisura de tu labio de un lado o del otro también son distintas. Una es más angulosa, otra es más redonda. Y invitaba esto como de observarte desde la curiosidad a descubrir partes de tu cara a lo mejor de una forma distinta y esto de... Y no disfrazarte, sino que en vez de sacar lo que hay de bueno en ti, trampantojo significa. ¿Hacer un poquito de trampa será ahí? Como de, no sé, la palabra aquí, la traducción de trampantojo es crear una ilusión, ¿no? Óptica. Ah, okay. Crear una ilusión óptica, sí, el maquillaje no sirve para eso, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno ahí tiene su relación con eso, si le gusta o no le gusta, la idea es que uno lo haga porque le gusta, no porque es porque es una obligación, pero si te gusta, es algo que también cae en este espacio de actividades cotidianas que podemos hacer desde la atención plena, ¿no? Pero como decía, perdón, que... A veces la comunicación es buena y te he cortado, perdóname, pero como decía María Cristina, yo no diría que crea culpa, pero crea la sensación un poco que evidentemente que es superficial y si tú vives mucho en el mundo de la espiritualidad, es como que está reñido, ¿no?, con esto, pero creo que es parte de la feminidad, es una suerte que podamos decorarnos y peinarnos y pintarnos el pelo, ¿no? La feminidad consciente. Sí, bueno, todos estamos en un mundo que se ha como dicotomizado mucho, ¿no? Como que tenemos como separado ahí el cuerpo, la mente, lo femenino, lo masculino, la belleza, la profundidad y la belleza como superficialidad. Entonces, yo creo que ahí es súper importante el autoconocimiento para, más allá de los pensamientos, ir viendo, bueno, ¿qué me hace a mí sentirme bien? ¿Qué me hace a mí nutrir la relación conmigo misma? Eso es lo importante, sí. Y por ahí alguien dice, siento que últimamente estoy perdiendo la conciencia de mis sentidos como si estuviera teniendo acciones anestesiadas. Entonces, bueno, creo que ahí es la primera parte, la más importante, que es la que ya hiciste al escribirlo, que es como darte cuenta. Entonces, eso... El momento que te das cuenta es que estás practicando la atención. Es como cuando uno practica y se da cuenta, oh, estoy pensando. Ya en el momento que te diste cuenta que estabas pensando, entonces es la oportunidad de invitarte de vuelta. Entonces, ahí, bueno, mucha compasión, mucha autocompasión, María, porque sabemos que cuando estamos con momentos difíciles y la vida se nos hace más compleja, un mecanismo que nos ayuda a lidiar con las cosas es un poquito esa desconexión, ¿no? Como anestesiarse un poquito, en psicología le llamamos disociación, que nos ayuda sobre todo, por ejemplo, para el trauma, cuando algo nos supera. Y ahí también está la autocompasión, como de no exigirte que a lo mejor este tenga que ser el momento que estés más conectada de la vida. A veces son las formas que tenemos de salir adelante de situaciones y tenemos como un equilibrio energético de lo que le podemos pedir a nuestro sistema que pueda afrontar. A lo mejor a veces son cosas muy grandes y tenemos que darnos permiso para estar un tiempito a lo mejor con más desconexión, pero el hecho de que estás acá y el hecho de que te estás dando cuenta, yo creo que habla de tu compromiso. Así que
por ahí está bueno continuar y quizás ir viendo una pequeña cosita para hacer cada día, como, ah, me voy a alguna práctica informal, me voy a duchar y voy a sentir el aroma al jabón, la temperatura del agua, o voy a cocinar conscientemente, o voy a comer conscientemente, o voy a caminar conscientemente, lo que sea que te sirva, una pequeña cosita, sin exigirte, porque cuando estamos pasándolo mal es cuando menos necesitamos la autocrítica. Sí. Un poquito con, Pame, con el tema del de la paciencia de la práctica en sí, porque podemos tener como la idea de que vamos a hacer esto, nos vamos a sentir bien, ¿no? Yo lo pasé genial en la práctica, yo me confieso un poquito, tengo muy, estoy practicando mi cerebro femenino todo el rato, y me gusta, no es que le haga propaganda a esta marca, pero me gustan mucho estos productos que tenga esencias y todo eso, y aromaterapia, me encanta. Y el poder saborear justamente la experiencia de las otras personas, al mismo tiempo sentir el aroma mientras me acariciaba, el aroma que traía este producto que no lo había ocupado. Justo yo quería no tener como cero prejuicio del aroma este. Y fue realmente muy materno. Como esos aromas de las abuelitas que se colocan las cremitas, no se van a acostar. Sí, se sentí como mis abuelas, como cuando me cuidaban, y me sentí como el niño ahí, siendo receptor de todo eso. Y en relación justamente conectando con estas frases de María, que parte también con el tema de la intención de estar acá, de estar presente, de no tengo que exigirme estar bien, pero puedo empezar a detenerme, darme cuenta, y el autocuidado desde teniendo una mente curiosa, abierta, y cada momento tiene sus tiempos, cada momento tiene sus tiempos. Así que súper agradecida de la práctica y también de los comentarios de las amigas. Gracias, Jera. Qué bonita imagen, te imaginé ahí cuando chiquitito con la abuela. Muy querido, me imagino. Sí. Y veo que hay que tener lavanda en esa crema, ¿no? Sí, como lavanda tiene lavanda, sí. Sí. Sí, bueno, hay un mundo también ahí, ¿no? Uno podría hacer como el mindfulness de los aromas, y como la lavanda también es un regulador emocional, ¿no? Para nuestro sistema de calma. Entonces, esto que estamos conversando, como esto de volver un poco a la infancia, que aparece en nuestros relatos al conectar con todo esto, me parece que es tan importante porque esto es lo que trabajamos desde el automaternaje. Que esto de poder aprender a ser buenas madres de nosotros mismos, o bueno, no sé cómo se diría, Jera, ¿cómo lo diría un hombre? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo diría? Porque yo como mujer digo, bueno, ser una buena mamá de mí misma, automaternaje, ¿tú lo dirías igual? Sí, tal cual, no tengo rollo con eso. Ah, ya. ¿Cómo ser como mi propia madre? ¿Sí? Sí, estoy muy convencido de eso, de que uno está conectado tanto con el padre, con la madre, sí. Internamente. El famoso cerebro de tribuno, ¿no? Que hablaba mucho de Naranjo y incluso los estudios en compasión, ¿no? Que este cerebro materno que a veces necesitamos como para generar un grado de afiliación, de calma, de quietud. ¿Cómo se llama el cerebro? ¿Pamela? El cerebro tríuno. Tríuno, eso, sí. Perdón, Edilia. Pamela, yo, por el contrario, o sea, dentro de lo mismo, volví a la infancia, pero sentía a mi papá. No maternaje, yo sentía como que era mi papá el que me estaba protegiendo, que ya no está conmigo. Te estaba apapachando entonces. Claro, esa es la expresión, yo estaba apapachada. Como mexicano. Y esa sensación era como de protección, era como de cuidado. Sí, era de cobijo, de protección.
Súper. Entonces, es súper importante esto, ¿no? Porque en el fondo, si le ponemos un nombre técnico, vamos a hablar de reparentalizar. Reparentalizar puede ser apapacharte, amamacharte, puede ser tu madre suficientemente buena, puede ser la figura protectora de un padre que te cuida, que a veces pone límites, que cuando lo necesitas, que te da la seguridad que necesitas, que te da el cuidado, ¿no? Entonces, aprender a hacer esto siendo adultos tiene que ver con poder identificar qué requiere nuestro niño interno, nuestra niña interna, porque seguimos teniéndolo cuando la vida se pone difícil, por ahí cuando decía María, por ejemplo, esto de que ha estado en 2 meses difíciles, te aseguro que no solamente la parte adulta es la que está viviendo esto, sino que también la parte niña, que es una parte más vulnerable, está viviendo las situaciones difíciles, el miedo, el dolor, la vulnerabilidad, etc. Entonces, cuando hacemos prácticas como la que estamos haciendo, estamos dándonos la opción de poder darle un espacio a esa parte grande de nosotros mismos para que cuide de esta parte más pequeña. Y lo que sea que te sirva, si ya sea una figura paterna, materna, si no son tus padres y es una figura paterna, materna que quieres crear, porque a lo mejor no tuvimos un otro que satisfacía nuestras necesidades de la manera que lo necesitábamos. Aprender a hacer todo eso es parte de nuestra evolución y nuestro aprendizaje. Entonces, de eso se trata, que podamos ir cultivándolo, y prácticas así nos ayudan a ir entrando por otro registro que no sea tan mental, porque a lo mejor yo lo comprendo y lo entiendo y entiendo que tengo que hacerlo, pero a través del contacto con la piel, con todo esto que implica la secreción de oxitocina, todo lo que es nuestra parte mamífera, como decía Gera, en nuestro cerebro tribuno, nos hace entrar desde otro registro. Un registro compasivo, ¿sí? Un registro amoroso, donde el tono es lo más importante. El tono tanto hemos hablado en compasión del tono emocional de cómo nos hablamos, ¿no? De las palabras que usamos y cómo nos hablamos cuando nos decimos todo eso, pero también hay todo un registro físico que es súper importante en la compasión, en la piel como mamífera. Ya, y antes que se nos vaya el tiempo, quería invitarlos a hacer nuestra última práctica, nuestra segunda práctica. Hicimos ya nutrición del tacto y pregunta, ¿esa nutrición del tacto, creen que solamente nutre el tacto o algo más nutrió? Mejor, sí. Con la práctica que acabamos de hacer, ¿solamente sentiste que se nutrió el tacto o otra parte de ti se nutrió? Si miramos que tenemos diferentes sentidos, que tenemos también una mente, que tenemos un corazón. ¿Hay otras partes que se nutrieron? Por ahí dicen todos los sentidos, el corazón. ¡Se nutre el corazón! ¡Ay, Lore! ¡Hola! Tengo alumna acá. ¡Qué buena onda! Sipo. Entonces, eso es interesante. Yo siempre he trabajado mucho con los 9 tipos de hambre y uno como que generalmente como que entiende cada tipo de hambre de forma separada. Pero me he dado cuenta que hay nutriciones de sentidos que van conectadas con el corazón. Y que el corazón se nutre. El corazón se nutre de un contacto amoroso. Entonces el tacto y el corazón están conectados. En los alimentos se ven como, por ejemplo, cuando la gente dice, los gringos le llaman el comfort food, como las comidas reconfortantes, que son como comidas que uno come cuando se quiere sentir bien, cuando está a lo mejor un poco apenado, enfermo, triste, pues yo, y voy a comer algo reconfortante. Generalmente son cosas que son suavecitas, que tienen texturas blandas. Entonces ahí yo no estoy solamente en el tacto, también estoy mandándole ahí un mensaje al corazón, ¿sí? Entonces, bueno, esto tan importante porque necesitamos tanto, ¿no? Nos hemos desconectado tanto de nuestra piel, de nuestro encuentro, sobre todo en estos tiempos pandémicos. Así que bueno, vamos a nuestra otra práctica donde vamos a explorar más sentidos, y para esto te invito a traer tu chocolatito, algún alimento que tenga aroma, que te guste, ojalá algo que te guste, que te guste el aroma, que te guste el sabor,
Y ya, y lo vamos a poner un ratito al lado. Ya, este es un ejercicio de autorregulación también. Y te invitamos a una pequeña práctica para conectar con la atención al presente nuevamente. Entonces, cerrar los ojos, dejar la vista descansando en el suelo, estirar la columna, dejar bien apoyadas las plantas de los pies. ¿Dónde estás? Hacer algunas respiraciones profundas nuevamente. Percibir cómo está tu respiración, cómo estás inhalando y exhalando. Te invito a chequear cómo sientes que está tu corazón en este momento. Tu corazón está vacío, un cuarto lleno, medio lleno, tres cuartos lleno, lleno, repleto. Entendiendo que nuestro corazón se nutre, se llena de paz, de alegría. De nuestro amor. Y lo que sea que percibas, miramos con curiosidad. Si no percibes nada, puedes mirar con curiosidad el hecho de no percibir. Si sientes que está más vacío que lleno, bueno, así es en este momento. Todos los momentos cambian. Aceptamos y damos espacio a lo que hay, sin luchar contra ello. Te invito a esbozar una leve sonrisa. Y luego vamos a abrir brevemente los ojos, solo para tomar entre nuestras manos este alimento, volver a cerrar los ojos. Y nuevamente vamos a traer la atención al sentido del tacto, para sentir la temperatura, el contacto ahora con este alimento. Puedes apretarlo un poquito y ver cómo la textura, más blando, más duro, pegajoso, áspero. Y luego vamos a acercarlo hacia la nariz y te invito a inhalar profundamente. Y observa con curiosidad todas las sensaciones que aparecen en tus fosas nasales. Alejarlo de tu nariz, respirar aire neutro, comparar qué sensaciones diferentes hay. O la falta de sensaciones. Y volver a acercarlo hacia tu nariz. Y explorar con curiosidad el aroma. A partir de este aroma, esta nutrición olfativa, te invito a observar qué sucede en ti, en tu cuerpo, en tu mente, al percibir este aroma. ¿Sucede algo en la boca? ¿Hay algo que puedas notar? ¿Te gusta o no te gusta? Y si te gusta, te invito a explorar esas sensaciones del aroma. Y si no percibes nada, ya sea porque no puedes sentir el olfato o porque no hay aroma en este alimento, miramos con curiosidad. Luego te invito a acercarlo sobre tus labios sin introducirlo en tu boca, recordando que el contacto está en diferentes partes, en este caso el contacto del roce de este alimento con tus labios. Percibir la temperatura. Texturas, percibir si es que hay alguna reacción en tu paladar, en tu boca, qué dice tu mente. Luego tomar un poquito de este alimento e introducirlo a tu boca, dar un mordisco y depositarlo sobre tu lengua sin masticar. Y observar como una meditación con atención plena. ¿Qué sucede en tu lengua
al sentir este alimento. Y te invito a explorarlo con tu lengua. Y percibir qué sucede, zonas de tu paladar que se activen, zonas de tu lengua, la salivación, y masticando suavemente. Conscientemente puedes ir tomando otro bocado, respirando entre bocados, como si tuvieras todo el tiempo del mundo, si pudieras observar, percibir pensamientos que surjan y volver la atención a las sensaciones. Y si te gusta ese sabor, esas texturas, lo que sucede en esta parte de tu cuerpo, te invito a maximizar la atención, el disfrutar. Y observar qué reacción va surgiendo en tu cuerpo a partir de esto. ¿Hay algún cambio que puedas notar? ¿Tiene algún efecto en la tensión o relajación de tu cuerpo? Y puedes seguir, si te queda más alimento, seguir comiendo un poco más de este alimento, disfrutando conscientemente. Y luego te invito a ir trayendo la atención hacia tus emociones. ¿Hay alguna emoción que esté presente? Ya sea placentera o no placentera. ¿Y qué sucede con tu corazón cuando te detienes a saborear conscientemente, a regalarte un momento de conexión contigo misma, contigo mismo? ¿Notas algún impacto en tu corazón? ¿Está vacío, un cuarto lleno, medio lleno, tres cuartos lleno, lleno o repleto? Observando con curiosidad qué aparece en el interior, no hay nada que haya que sentir, nada que tenga que pasar. Si terminaste de comer o quieres hacer una pausa en el comer, puedes acercar una mano hacia tu corazón nuevamente o ambas manos. Percibe la respiración, la expansión en el pecho al inhalar, la contracción al exhalar. Observar, ¿hay algo de esta experiencia que impacte en mi satisfacción emocional?
Y cuando te sientas lista, listo, vamos a ir poco a poco trayendo la atención al exterior, a los sonidos del ambiente donde estás. Y te quiero compartir unas palabras de un autor que se llama Derek Walcott, que dice: llegará el momento en el que con alborozo te saludarás a ti misma, a ti mismo, llegando a tu propia puerta, en tu propio espejo, y cada una sonreirá a la bienvenida del otro, de la otra, y dirás: siéntate aquí, come. Amarás otra vez a aquel extraño, a aquella extraña que fuiste tú mismo, tú misma. Dale vino, dale pan, devuélvele tu corazón a la extraña o al extraño que te ha querido toda tu vida, al que ignoraste por otro, por otra, pero que te conoce de memoria. Coge las cartas de amor del estante, las fotografías, las notas de desesperación, arranca tu imagen del espejo, siéntate, festeja tu vida. A tu propio ritmo, vamos volviendo a abrir los ojos. Y me encantaría escuchar. Si es que hay alguien que quiera compartir algo que hayas notado con esta práctica, algo que te hayas dado cuenta en cómo es comer nutriendo tus sentidos y nutriendo el corazón, la satisfacción emocional que sucede, como un espacio de compartir sin juicio, todo lo que compartamos está bien, es un espacio seguro, simplemente compartir ahí, quizás alguien que no haya compartido antes, nos quiera contar, partir contando algo que hayas notado. Katy. Ahora. Hola, Pam. Hola. Qué linda experiencia, me encantó como otras veces que has hecho estas cosas y la anterior también, estupenda. Quería comentar una cosita de la anterior, porque no alcancé a hacerlo. En esto que nos empezamos como a tocar y a disfrutar, yo llegué a mi ombligo y me conecté con mi madre y con mis ancestras y fue una experiencia muy vital, muy, muy exquisita realmente. Eso por una parte. Pero en el ejercicio reciente tenía un chocolatín que no me lo quise comer. Una opción por una frutilla que saqué de mi jardín hoy día. Una frutilla preciosa y que me gustó mucho tenerla en mi mano y sentir así como su forma geométrica, un poquito así como un triángulo, con sus sépalos ahí, los dejé a un lado y darme cuenta de quién era ella, quién era este otro. Muy, muy, muy estupenda esa sensación de tocarla y luego olerla, porque todas las veces que saco una frutillita de mi jardín, trum, me la zampo y chao. Y entonces ahora con esa delicadeza de olerla y sentir ese aroma de la frutilla que es espectacular, y sentí como una alegría así y también mi boca empezó a llenarse de saliva con deseo de comerla. Entonces después la llevé en pedazo a mi boca y me di cuenta que era muy, muy suave, muy tierna, muy a tal punto que se deshizo sola y se convirtió en jugo sola. Y sentí que eso tenía que tragarlo. Entonces todo ese proceso de contacto y de conexión me hizo pensar las veces que yo he ido a regar esas frutillas
y el regalo que ha significado ella de venir a que yo la coma, y el regalo que ha significado tener agua de una vertiente que me regala agua para... Entonces hubo toda una conexión interconectada, por decirlo en una fórmula. Me gustó mucho y me hizo mucho bien, me hizo sentir muy feliz, porque yo así diariamente tengo mucha conexión con la naturaleza, entonces una vez más la naturaleza me regala tanto. Gracias, Pam. Qué bonito. Gracias, Katy. Bueno, gracias por recordarnos la práctica de la gratitud, ¿no? Que está muy conectada con la apreciatividad. Qué potente esto de conectarte con el ombligo, con tus ancestras, ¿no? Que estamos ahí todas conectadas. Dicen que esto de que nuestro óvulo, o sea, desde el óvulo del cual nacimos, venían en el útero de nuestra abuela. Entonces, estuvimos en el vientre de nuestra abuela en algún punto, ¿no? Por donde ahí se gestó nuestra madre. Así que muy profundo, o sea, como que en las dos experiencias que relatas hay como una conciencia del origen, ¿no? Esta conciencia del origen de esta frutilla, este alimento, del regarla, de la interconexión, de la naturaleza, la conciencia del origen de dónde venimos. Y esa gratitud al origen, creo que hay una práctica espiritual muy profunda, que uno puede entrar de diferentes lados, ¿no? Parece ser que la naturaleza y esa apreciatividad, esa gratitud, es un recurso. Así que muy bonito ahí que nos compartas tu conexión con... Yo creo que ahí es más que nutrir el corazón, yo creo que ahí estamos hablando de nutrir el alma, ¿no? Como de nutrir la espiritualidad. Algo que es más profundo a nivel del ser. Y bueno, obviamente la invitación está a seguir nutriendo esos sentidos que son anclas para tu conexión, el sentido del olfato, si sientes que por ahí te conectas. También hablabas como esta forma triangular, como la imagen y la belleza, esto también es la nutrición visual. Entonces, si son sentidos que tienes sensitividad para percibirlo, ya sea a través de los alimentos, que eso te ayuda a una forma de comer conscientemente, también son sentidos que uno puede nutrir más ampliamente en el diario vivir, en la contemplación de la belleza de la naturaleza, y seguir en esa nutrición visual, y el aroma de los frutos, de las flores, de todo lo que nos conecta ahí con el olfato. Y qué bonito saber que eso te ayuda a sentir alegría, que tiene que ver con el impacto del corazón cuando nutrimos también nuestros sentidos con cuidado, ¿no? Gracias. ¿Te hace sentir? Ahí, bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir. Quieren decir algo que haya notado. Si quiere comentar algo, puede hacerlo, ¿sí? O escribirlo. María Bernarda. Hola, Gerardo. Hola Pamela. Hola a todos y todas. La verdad que yo estaba meditando que nunca en la vida me había detenido a saborear conscientemente y a darme cuenta todo lo que provocaba en mí, en este caso una pastilla de eucalipto ricola. No estoy haciendo propaganda, pero eso es lo que tenía acá a la mano. El chocolate ya me lo había comido antes con un cafecito. Pero en realidad seguí atentamente todas las indicaciones de Pamela y con los ojos cerrados empecé a sentir el gusto por el aroma que representaba esta pastilla de eucaliptus, lo cual jamás en la vida había hecho, así que fue una experiencia totalmente nueva, novedosa para mí, muy grata.
obviamente las ganas de servirme o de echarme la boca a la pastilla hacían que salivara mucho. Después echarme a la boca este pedacito de pastilla, que es una cosa muy pequeña, pero fue como una invasión de claridad, de frescor, como de liviandad, de despertar también, porque la verdad que estaba medio adormilada, así como que fui invadida por algo tan pequeñito que puede ser tan insignificante, porque es algo que personalmente yo ando siempre trayendo conmigo y siempre consumo, pero hoy día el solo hecho de apreciar con intensidad me hizo sentir pero una experiencia tremendamente gratificante. Así que yo agradezco el momento, la oportunidad de aprender a sentirse feliz y agradecida por cosas tan pequeñas en la vida. Eso es lo que yo puedo compartir como enseñanza para mí en este minuto. Qué bonito. Qué rico, María Bernarda. Gracias. Gracias. Y qué bonito ver que puede ser algo tan pequeño, ¿no? Como que uno dice, bueno, una bolita de menta que tengo por ahí y que muchas veces lo comemos de forma automática y cuando invitamos la atención, pero ahí también decían, si quieres sentir una fiesta en tu boca, invita a tu atención cuando comas. Así que, ay, gracias por contactarlo. Constanza dice, qué increíble, creo que no había experimentado una sensación tan intensa con un alimento, dice Constanza. Lo quería comentar. Buenísimo, sí. Claro, y qué interesante ver que, claro, no pasa por los alimentos, sino que la sensación pasa por la atención, ¿no? Entonces, es una invitación a ir invitando la atención a nuestros sentidos más cotidianamente, en el comer, en el vivir. Y a veces también ver como qué cositas podemos hacer para ir nutriendo nuestros sentidos, para tener como un menú de nutrición sensorial más permanentemente, ¿no? Porque es como algo distinto a lo que generalmente se nos enseña, como que se nos habla de que tenemos que armar como el menú de la comida a la semana, tenemos que armar las listas de las cosas que tenemos que hacer, pero esto como de que tengamos que, podamos hacer cosas para nutrir nuestros sentidos y tomar acciones comprometidas para ello más regularmente, es algo como que implica empezar a pensar, como qué podría hacer yo para ir nutriendo mis sentidos, como para ir cultivando una nutrición sensorial. Más regularmente, ¿sí? Y que va mucho más allá de la comida. Estaba pensando que yo, por ejemplo, estoy sentada en este minuto, bueno, no se ve, estoy sobre una silla peluda. Bueno, está, y la alfombra peluda, ¿no? Entonces, es como empezar a ver, bueno, ¿cómo puedo alimentar mis sentidos en el día a día, ¿no? Como desde aquello que pueda nutrir mi sentido del olfato, aromas que me gusten, mi sentido de la vista, imágenes que me gusten, mi sentido del tacto, texturas, en temperatura, un contacto que disfrute, lo que son sonidos que disfrute, que me gusten. ¿Cuál me queda? Dije, vista, olfato, tacto. Me parece que ya lo pasé todo, ¿no es cierto? Mis sabores. Ya, entonces, para ir cerrando con algo para invitarles a practicar, les puse nuevamente un link acá en el chat que les invito a hacer clic y contestar
¿Qué podrías hacer para cultivar una nutrición sensorial? Para cultivar mi nutrición sensorial. Entonces, quiero invitarlas a que puedan anotarlo ahí y podamos ver a nivel colectivo qué nos va surgiendo, porque podemos ir sacando ideas unos de otros, de cositas que podemos ir haciendo, como, no sé, a lo mejor la Katy puede decir, saborear una frutilla todos los días, sentir el aroma, no sé. ¿Qué podrías hacer tú para cultivar tu nutrición sensorial? Entonces, acá va a ir apareciendo nuestra respuesta. ¿Quieres decir algo, María Bernarda, mientras? ¿No? Ah, ya, se te activa la manito nomás. Sí, sí. Ya, a ver. Ahí los voy leyendo. Visitar un bosque, detenerme con cariño. Ponle lo que quieras, ¿eh? Esto es anónimo, no salen palabras. O sea, nos sale que los autores. Atención a las texturas. Ok, atención al entorno. Comer con atención. Comer conscientemente. Ir a que me den masajes. Qué rico. ¿Ustedes tienen termas por allá, por Valdivia? No, pero hay termas artificiales acá. Ah, ya. Bueno, si no se vienen a Pucón. Estamos a dos horas. Sí, estamos ahora. Venir a las termas. Sí, ir a que me den masaje o también hacerme un automasaje, ¿no? También podríamos hacer lo que estábamos haciendo hoy, o ponerme cremita con atención, darme momentos para disfrutar todos los días, masaje con aceite aromáticos, ajá. Ahí, bueno, todo esto que estamos conversando también está bueno como ir viendo cómo lo traducimos en acciones específicas. Por ejemplo, si digo ya, atención al entorno, no sé, por ejemplo, hago una caminata consciente, 10 minutitos al día, después de almorzar. Y voy mirando las flores, por ejemplo, ¿sí? A 3 cuadras de mi casa. Así como, ponerlo como específico, concreto, porque si no, a veces como que las intenciones se nos quedan ahí en propósitos más amplios. Súper. También, bueno, todo lo que mencionaba antes, como por ejemplo empezar a mirar cómo son las texturas con las que me relaciono todos los días, la ropa que me pongo, es algo que en mi sentido del tacto se siente agradable, siento que es cómodo, no sé, qué telas me gustan, qué sé yo, el algodón, me gusta usar una tela que tenga cierta textura, las sábanas. Las sábanas que uso, son sábanas duras, rígidas, son sábanas más suavecitas. O sea, uno puede empezar a mirar todos los objetos con los que se relaciona en su día a día. Incluso puede mirar también la imagen, la belleza de los ambientes, la armonía de los ambientes en los cuales uno visita y los que uno nutre, ¿no? El hogar, cómo cuido este ambiente donde estoy. Entonces, también es un autocuidado eso, como voy creando espacio ahí, bueno, la Marie Kondo, ahí como, no sé si le han escuchado la magia del orden, que es como conserva solo lo que te hace feliz y lo que te es útil. Entonces, bueno, empezar a prestar atención ahí a todo lo que está alrededor, escuchar una música hermosa, empezar a armarte una lista de música, que te guste, empezar a buscar si es que no conoces qué canciones te gustan, qué autores te gustan, qué te gusta escuchar, y ponerle atención a todo eso. Al jardín, ok, captar ahí en el jardín, pasar momentos ahí, colocar un incienso rico, la comida, súper. Ya, entonces ahí observar más, pusieron, y oler, sentir el aroma. Y claro, si sientes que hay un aroma que te gusta, empezar a explorar qué aromas te gustan, aceites esenciales, en la cocina, ver qué tipo de aromas te gusta incluir en aquello que haga que tus alimentos sean más aromáticos, que puedas interactuar con tu sentido del olfato, no sé, voy a empezar a usar romero, canela, nuez moscada, empiezo a meterle ahí como especias que hagan que sea una experiencia más sensorial aquellos alimentos y que no sea sin olor
o incluso los colores, que no sea todo blanco, todo como del mismo color neutro, ¿no? Que comemos de repente todo del mismo color, como el arroz, el puré, blanco, ¿no? Todo como... ¿Qué pasa si empiezo a cocinar con colores, a empezar a nutrir la vista de diferentes, como la presentación, ¿no? De diferentes colores en mi plato. Cada uno de los sentidos los podemos ir nutriendo. Ok, entonces, qué bonito que dice María Cristina, observar los distintos verdes que tienen los árboles también. Bueno, esta es una época muy buena para mirar todo lo que es nutrición visual, ¿no es cierto? Con todas las plantas, las flores, todo lo que, por lo menos en el sur de Chile, bueno, en Chile, el momento en que está floreciendo todo. Estamos ya a puertas del verano. Así que, bueno, lo que sea que hayas puesto ahí, o si sacaste alguna idea, te invito a recordarlo, a proponerte en esta semana, de acá al próximo martes de práctica que tengas, poner la intención esta semana a hacer una nutrición sensorial y ver cómo te va con eso, cómo eso nutre tu corazón, cómo eso te ayuda en el momento presente. Y si ya sea celebrar aquello que está bien, o agradecer o apreciar, o ya sea que estás pasando un momento difícil, ponerle un poquito de calorcito a esos momentos difíciles, apapacho, ese amamachamiento de ti contigo mismo, contigo misma, va a hacer que sea mucho más llevadero atravesarlo. Así que para todos los momentos le viene bien esa autocontención. Así que eso, Gera, eso, queridos, queridas. Genial, genial, que como siempre un momento donde uno puede paladear como la humanidad, por así decirlo. Comenzando con cosas tan sencillas como es tocar o leer, con los cinco sentidos. Y agregarle quizá esos otros sentidos que en algún momento Fernando Torrijos me hablaba, ¿no? El sentido común y el sentido del humor. Que tiene que ver con un poco la intención también, ¿no? Como con la intención de la práctica en sí. Como esa mente curiosa. Así que agradecido de tu presencia y te tenga que podamos cerrar el espacio con una pequeña práctica. Súper. ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo. Sí, antes de hacer la última práctica, contarles que un pequeño cambio de fecha de término de año, cosas de la vida. El otro martes se va a adelantar Roberto Aristegui, vamos a hacer mindfulness relacional y autocompasión. Y terminaremos con mindfulness y psicodrama. Así que ahí va a ser como un poquito, como un juego con Carmen Paz, que estuvo hace 6 semanas atrás. Bien, Pamelita, ¿quieres tú? ¿La hago yo? Sí, pues sí, yo creo que sí. Mejor, ¿no? Los tengo aburrido ahí todos los martes, como 2 años, entonces... Ya, pues, ya, hagamos una pequeña práctica. Algo pequeño, no sé. Sí. Algo cortito, ya. Sí. Ah, y voy a dejar mi datito en el chat por si alguien quiere contactar, en el Instagram, voy a dejar eso. Ya. Y estoy justo hoy día, vamos a hacer un live sobre nutrir la sabiduría erótica, con una psicoterapeuta feminista muy sabia. Así que ahí les dejo por si quieren ver, conectarse. Y también el Instagram ahí de la escuela. Ya, entonces, ya pues vamos a cerrar este espacio, cerrando los ojitos, dejando la vista descansando en el suelo, reconectándonos con nosotros mismos. Y... te invito a sentarte en tu postura. Trayendo conciencia al hecho de estar acá practicando. Trayendo atención a tu expresión facial. Y desde acá te invito a preguntarte, ¿cómo se siente tu corazón cuando le dedicas un tiempo de autocuidado al haber estado acá presente?
Y honrando esta capacidad de comprometerte con regalarte un momento para cuidar mejor de ti. Y habernos compartido tu presencia. Te invito a hacer una transición desde este momento hacia el resto de tu día, manteniendo un estado de conexión contigo misma, contigo mismo. Y una atención hacia tu sentir, hacia seguir explorando en el día cómo puedes ir nutriendo tus sentidos, invitándote al presente. En lo que huelas, en lo que veas, en lo que escuches, en lo que toques, en lo que pruebes, los sabores que encuentres. En el contacto contigo misma, contigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con la vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Romy. Para ir terminando, te invito a los que quieran, los que puedan, prender sus cámaras y despedirnos con qué me voy, con qué me llevo. Pueden escribirlo o podemos hacer una gran distorsión de sonido, quizás no es tan agradable. Pero este espacio es un espacio amable y cariñoso y seguro. Y si lo vas a abrir y quieres comentar algo para terminar, está súper bien. Con una palabra, una frase, lo que quieras. Yo estoy muy cobijado por toda la comunidad, por la PAME. Así que estoy muy contento, de corazón contento. Y agradecida y con una sensación de apertura. Me voy saboreando el presente. Gracias, Katy. Sí. Me voy con mucha gratitud. Bienvenida a esa gratitud. Me siento muy bien asistiendo a esta sesión, María José. Edilia con paz en el corazón. Cecilia con las manitos así. Muy saboreando la hora, Constanza dice. Bien. Bien, queridas, queridos, vamos a conectar con eso, con lo que nos llevamos, para practicarlos con nosotros esta semana. Y Pame, ya queda pendiente, quizás, me encantan las pendientes, porque en realidad es como una excusa para traerla de vuelta. Pero ahí hacemos algo conectando un poco con a propósito del live y todo eso. Uh-huh. Buenísimo, ahí vamos por la cuarta. Vamos para la cuarta, sí. No hay tercera sin cuarta, y así. Sí, exacto. ¿Cierto? Sí, eso. Y bueno, gracias Jere y gracias a todas. Fue muy nutritivo el encuentro. Muy igual, no muy nutritivo. Cuídense mucho, descansen y desde el corazón. Gracias. Cariño. Gracias, Gerardo. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.